nuevas noticias que llegan desde París sobre Leo Messi. También me sorprende. Pero tampoco te pierdas una anécdota que ha salido a la luz respecto a la celebración del Mundial de Qatar. Bueno, vamos con dos noticias, no os perdáis la segunda, ni tampoco esta que viene, ya que Christophe Galtier ha hablado sobre las novedades que hay, sobre Messi, Mbappé y Neymar. Sobre Leo dijo, entrenó ayer y hoy, pero queremos que se recupere bien, y mañana no va a jugar, lo hemos pactado con él, esperemos que pueda estar a punto para el próximo partido contra el Angers. Tenemos suerte de tenerle, estamos contentos, esperemos que los aficionados puedan disfrutar de él en el Parque de los Príncipes. Sobre los otros dos integrantes del tridente también habló y dijo sobre Mbappé, claro que vi la reacción de la gente en Nueva York, refiriéndose al partido que vio de la NBA. Hizo un gran mundial y las ovaciones que recibió en la NBA muestran su grandeza como futbolista. Es un tipo inteligente, sabe lo importante que es y está con ganas de jugar. Tenemos que apreciar que lo tenemos como a Messi. Luego habló también de Neymar, que dijo que será baja. Hoy no ha entrenado y hemos decidido que descanse. Después de los problemas que tuvo en el tobillo durante el Mundial, es importante que vuelva poco a poco. No estoy preocupado por él, tiene ganas de jugar, como ha demostrado desde el principio de temporada. Le desanimó la expulsión que vio la semana pasada, pero está comprometido con el Paris Saint-Germain. Por tanto, el PSG tendrá que afrontar su partido de Copa de este viernes sin ninguno de los tres integrantes. Y ya para acabar, vamos a hablar de los detalles de una anécdota brutal que ha salido a la luz, y es que la copa que Leo Messi, todos recordaréis, levantó y paseó por el estadio Lusail de Qatar tras proclamarse Argentina campeona del mundo, no era verdadera, era falsa. La auténtica la llevaba Ángel Di María, el trofeo que exhibió Messi durante el recorrido por el escenario de la final del Mundial para protagonizar la imagen más icónica del campeonato. Era una réplica de la copa original perteneciente a un matrimonio argentino que se encontraba en las gradas. Messi no se enteró de que la copa del mundo que llevaba en sus manos era una imitación hasta que se lo dijo sobre el mismo terreno de juego el propio Ángel Di María. Pero el capitán de la flamante campeona del mundo, lejos de enfadarse, se lo tomó con humor. Di María le decía a Leo que había dado la vuelta olímpica con una copa trucha. Él tenía la verdadera, por eso se reían. Así lo desveló el fotógrafo de Clarín y Olé, Fernando de la Orden. Y así lo explicó Di María. Los encargados de seguridad me decían, por favor, no le des la copa a nadie. Yo les decía, pero si allá hay otra copa. Y ellos me dijeron, no, no, la que tienes es la verdadera, por eso estamos con vos. Eso fue lo que después le dije a Messi. Así lo declaró Di María para aclarar de forma definitiva todo lo que había pasado con las copas. Por favor, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto en los comentarios.